De que me despiertes así. Oye, ¿es el reality más difícil que has hecho? No sé, yo creo que sí es de los más difíciles, porque nunca me había enfrentado a una audiencia tan frágil y tan exigente al mismo tiempo. O sea, hay muchas cosas que reprueban de comportamientos de gente. En mi caso, lo de Mayito, por ejemplo, que dijeron, es que lo hizo llorar. No, señores, yo no hice llorar absolutamente a nadie. Yo me llevo pesado, yo soy así. Si ustedes ven el 24/7, se pueden dar cuenta que Mayito y yo nos llevamos muy pesado y nos decíamos cosas hirientes y todo, pero porque así somos. Uh-huh. El señor no ha llorado en 35, 30 años de carrera. ¿Tú crees que yo lo voy a hacer llorar por decirle huevón? Claro que no. Entonces creo que sí es muy complicado el enfrentarse a la realidad. No sé si sea complicado en cuanto a estrategias y todo, pero sí creo que es la joya de la corona de los realities. Oye, ¿cómo estás ahorita? ¿Estás cansado? ¿Qué pasa cuando uno sale de la casa de los famosos? ¿Hay un contrato para ir a todos los programas? O sea, ¿te están pagando por estar aquí? No, ojalá. ¿No es amistad? ¿No es amistad con nosotros? Bueno, solamente con ustedes dos no voy a cobrar. Vemos. No, creo que... estoy muy contento ya de estar aquí afuera. O sea, la neta es que ha sido un proceso complicado, Jordi. De verdad, no tienes una idea. El hate del programa, el hate... A mí, personalmente, no me salpicó tanto. Yo estoy preocupado por Gomita o por Mariana, que sí van a estar próximamente aquí sentadas. Sí. O bueno, no sé si les convenga, pero la neta es que sí, pobrecillas, güey. Oye, ¿has leído tu gente? ¿Has leído los demás? ¿Has estado en redes? ¿Qué sentiste? ¿Qué ha pasado? Es imposible no leerlo. Es algo que por naturaleza y por instinto lo vas a hacer porque te enganchas. Es algo que te enganchas con los malos, pero con los buenos nada más los lees y dices, ¡ay, qué bonito! Pero este güey, te enganchas. Sí. La neta es que fueron tantos que dije, ahora sí no vale la pena, güey. Si hubiera 2, 3, 4 malos, no tengo problema. Pero cuando son 3,000 malos, ¿Para qué me autosaboteo? La neta es que sí, fue duro el primer día. El segundo, medio que estaba acá, seguía medio lampareado. Hablé con la psicóloga, porque sí creo que es importante tener un ajuste de niveles saliendo de... ¿Psicóloga de la Casa de los Famosos o psicóloga personal? Ya hablé con las dos. Ok. ¿Qué dice la de la Casa de los Famosos? Cuando sales le dices, güey, ¿qué? Me están atacando. ¿Qué te dice la psicóloga? Pues bueno, la psicóloga... La de la Casa de los Famosos. La de la Casa de los Famosos. Pues obviamente llega en esta onda de cómo te sientes. ¿Crees que hiciste lo correcto? Oye, me lo voy a decir de... ¿Cómo te sientes? ¡Madre! Habitantes. No me hables, güey, por favor. La neta es que me dijo así de que lo que necesites, aquí estoy. Obviamente creo, no sé, supongo, ustedes que son productores también de reality y saben todo lo que pasa. Yo no sé si los psicólogos, cuando tú platicas con ellos, sacan información de ahí para después utilizarla en tu contra. No lo sé. Yo nunca dije la verdad con los psicólogos, o sea, de... ¿Por qué? Porque yo prefiero ir con mi psicólogo de cabecera. Ajá. Porque él es el que sí conoce la raíz... La cabecera. ¿Sabes? Entonces, yo obviamente le dije, me siento muy bien, gracias por todo, pero por el otro lado, ya también me estoy atendiendo y estoy muy bien. Con tu psicólogo personal, bueno, sí, la respuesta es que un psicólogo... Tenía un rato que no había ido, La respuesta es que un psicólogo de un reality sí puede utilizar un poco de información para seguir haciendo contenido, ¿estamos de acuerdo? 100%. O sea, y también puede salvarte que en un momento que te vean que te estás perdiendo. O sea, puede hacer ambas cosas. Sí, o sea, información, pero también de repente decir, oigan, ya por acá no le estén puyando porque ya no va a aguantar. Sí. Oh. Pero con tu psicólogo personal, algo que puedas compartir, evidentemente, ¿qué te dijo? Pues me dijo, así súper sencillo, me dijo, ya estás de vuelta en la vida real. Va a ser complicado que te acostumbres, vas a seguir con el instinto de que estás dentro de la casa, vas a tener muchas mañas todavía de que te están grabando, vas a tener todavía muchas mañas de que si el micrófono de qué tal, me dijo, vas a estar súper lampareado, vamos a platicar qué es algo que te detonaba ansiedad dentro, cuáles eran las cosas, cuáles eran tus rutinas estando dentro de la casa,
cómo te distraías, en qué estabas pensando. O sea, como que ahí sí fue sincerarme 100% y decirle, mira, la neta es que en ningún momento tuve ansiedad. O sea, fue como una plática de amigos y ya con base en eso me empezó a decir, la neta es que empieza a tener tiempo de calidad, deja de hablar del programa, intenta no ver redes sociales, convive con tu familia, aprovecha que está con tu bebé. O sea, la neta es que súper bien. Y me dijo, güey, te veo muy bien, muy bien. Qué bueno. Mira, dicen, hola Jordi, soy Val, saludos a todos en cabina. Yo creo que todos estaban tan seguros de que Potro tenía tanta gente que se les olvidó votar por él para votar por quienes creyeron que necesitaban más los votos. Sí, creo que también es algo importante. Es una buena hipótesis. ¿Tú? Sí. Yo no sé si también, mi querida Val, lo diga en doble sentido, porque es un comentario recurrente en redes de que tiene tantos fans que seguro se les olvidó votar por él. Pero bueno, yo a este tipo de cosas ya le doy la vuelta. Creo que si lo dice de corazón, muchas gracias, pero pues para la próxima que voten. Sí voten, güey. No, yo sí creo que es de corazón, porque sí, todo el mundo pensamos que, o sea, como dices, el Potro está seguro. O sea, y decías, ¿quién está inseguro? Si también te cae bien, pues votabas por allá. Yo sí creo que sí, que sea un porque un además es el boca a boca. O sea, ese güey, hay que votar por Brigitte. Por quien lo necesite. Exacto, porque Gomita no lo necesita, tiene un chorro de gente. Hay que votar por tal, porque Ricardo, pero el tema aquí es que ellos mismos adentro también lo están diciendo. Sí, y es la estrategia. Hombre, tú no te vas a ir. Y se están yendo, cayendo como moscas. Sí, sí, sí. Oye, gracias, Val. Un beso. Oye, pues muchas gracias, mi querido Potro. Yo sí te puedo decir algo. Sabes que te apreciamos mucho, que te queremos. Primero, yo solamente te puedo decir, yo tuve la oportunidad de estar en ese mismo experimento hace 20 años. Salí muy lampareado, muy lastimado, muy preocupado de que en lugar de haber hecho algo bien, me había ido mal, porque yo salí como chillón, salí como que el supermandilón, todo el tiempo hablando de su esposa. Yo traía también un problema de codependencia serio dentro de la casa con mi esposa, entonces sí se notaba. Entonces, todo lo que yo creí que había salido para que me fuera bien, me fue mal. Y a mí cuando me preguntaban, a pesar de que fueron 73 días y yo estuve en hasta 70 días y en muchas cosas me fue bien, pero en cuanto a imagen salí, sentí que me había ido terrible. Y yo me acuerdo, a mí la verdad, hasta ese momento nunca en mi vida me habían abucheado. Y me acuerdo que cuando fue la final, fue en un lugar público y estábamos todos los ex, ¿no? Es que ya habíamos salido. Sí, los exhabitantes. Y cuando iban presentando a cada uno, tal, aplausos, aplausos. Y cuando traigo Jordi Rosado y todo el mundo, fue horrible. Me acuerdo que ese día salí de mi casa, salí de ahí, fue en Santa Fe, eso. Salí, lloré con mi esposa y le dije, nunca en mi vida me había sentido así, nunca de malo. Es como entré para que me fuera bien y me fue terrible. Siempre hay un bien oculto en estas situaciones. La neta es que te fue mucho mejor. Eso fue un parteaguas en tu carrera. Claro. La gente sí te pudo, igual y no conocer al 100%, pero vio también un lado vulnerable. Y creo que eso vale muchísimo más, sí, porque se te abrieron.